Aló, aló. Aló, aló, aló. Ay, no se la he sacado. Connie. Connie con K. Y diga. Connie. ¿Sí? Aló, aló. Ahí sí, se escucha súper bien. Ya, ahí sí, estamos. Oh, se va a hacer millonario, el amigo. Bye.
¿Cómo están? Muy, muy, muy bienvenidos a nuestro espacio de emprendimiento de todos los miércoles, queridos amigos de Portal Puente Alto. Voy a partir esta jornada saludando a todos nuestros amigos de Puente Alto, de la provincia cordillera, de específicamente Pirque, porque sé que nos miran harto en Pirque, así que le quiero mandar cariñosos saludos a nuestros vecinos de Pirque. Y el día de hoy quiero pedirles a nuestros televidentes que están ya conectados con nosotros que compartan esta transmisión para que difundamos el emprendimiento local y para que hagamos crecer a nuestros pequeños emprendedores. Quiero que saludemos con un fuerte aplauso y con toda la energía de Portal Puente Alto a la gran Romina Reyes. Bravo. ¿Cómo estás, Romy? Hola, bien, gracias. ¿Bien? ¿Estás nerviosa? Sí. No, tienes que estar tranquila, así que lo vamos a pasar súper bien, súper cachilupi. Oye, Romy, usted nos trae las delicias de la abuela Blanca. Y cuénteme, ¿de qué se trata su mañoso emprendimiento? Aquí vemos muchos frasquitos. Me encantaría que los amigos de Portal Puente Alto estuvieran aquí compartiendo con nosotros. Miren esta preciosura. Cuénteme, ¿cómo nace Delicias de la Abuela Blanca? Delicias de la Abuela Blanca nace de la necesidad de, en el momento que me separé, quedé a brazos cruzados, sin ingresos, y tenía que hacer algo. Claro. Tenía un ahorro y dije, ya, yo soy contadora, había dejado de trabajar ya hace 10 años por cuando había tenido a mi hijo, y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Me gusta cocinar, cocino bien, pero no puedo dejar a mi hija de un año, que en ese momento tenía un año, chiquitita, dejarla sola, dejarla en un jardín. Entonces dije, ya, voy a hacer mermelada. Empecé con ese ahorro, empecé a hacer mermeladas de mora. ¿Y ya había hecho antes? ¿Le resultaban, sí, o no? Porque sí, yo le contaba antes de comenzar a la Romy que una vez quise hacer una mermelada y me quedó como un caramelo toda tiesa, un dulce pelado y un calugón me quedó. Siempre hacía mermeladas para los niños. Lo tenía ya, ya sabía, sí, la receta. Y dije, ya. Pero una persona me dijo, pero ¿quién te va a comprar mermelada? Nadie compra mermelada si en el supermercado está, oh, súper barato. ¿Y quién es esa persona? Ya le vamos a hacer... ya no está en su vida. No, no, ya, está en mi vida. Y... ¿Siempre lo aprendiendo en tu parte así? Sí. ¿Que no creen? ¿No creen? No, no, sí, nadie. Po. Entonces dije, ya, voy a hacer esta mermelada. Y mi hermana me dijo, mira, en mi trabajo, en el banco, voy a llevar mermelada a ver, claro, si me compra. Llevó y me llama en la tarde y me dice, Romy, ¿sabes que tengo un problema? No me quedan mermeladas. Oh. Oh, le digo, ya, ¿sabes? Y me dice, a la tarde paso a buscar más. Paso a buscar y ahí empecé a ahorrar el capital, haciéndome mi capital. Después, a los 2 meses, llega una amiga, me dice, Romy, ¿sabes que va a haber una feria costumbrista en Puente Alto? Yo tengo un stand y te voy a invitar, te voy a dar un pedacito de mi stand. ¡Mire qué buena amiga! Y ahí expuse mis productos. ¡Y ahí nos conocimos! ¡Ay, qué loco! Y ahí ya dije, pucha, mucha gente compra mis mermeladas. ¿Vendió? Y, ¿le fue bien en esa feria? Bien. Y ahí empecé con las ferias en establecidas, empecé en las ferias itinerantes, perdón. Ajá. En el Barrio Italia, en las Tarrias, a comprar espacio. ¿Iba los fines de semana? Los fines de semana, sí. ¿Y cómo lo hacía con sus niños? Mi familia, mis hermanas, mi mamá siempre han sido ese gran apoyo, que cada feria que yo voy, ellas se encargan de mis hijos. Qué bueno. Siempre. Y con gente que usted sabe, sí, que la van a cuidar bien, sí, y que su hijo... Ellos estar... han sido un gran apoyo en este emprendimiento, que qué siempre bueno han estado ahí. Y empezó a recorrer Santiago. Empecé a recorrer Santiago. Sacó de Puente Alto sus, sí, maravillas. Sí. Después ya empecé con ferias costumbristas en Curacaví. Me empezó a gustar el conversar con la gente que me daba estas ideas, que hace esto, que mermelada de melón. Y yo le agregué así como mermelada de melón al carmener para que no suena melón, claro, al melón con vino. Sí. Ese es para hoy, claro. Claro. Una mermelada para William. Mermelada de piña con jengibre, mermelada de piña con albahaca y así. Usted le ponía su toque. Le pongo, sí. Qué rico. Después dije, pucha, solamente mermeladas no puede ser. Y una mamá del curso de mi hijo mayor me dijo, ¿sabes que yo hago una pasta de ají que me queda súper rica? Pero... No saben de conservación. ¿Cómo la, claro, conservo? Porque mis productos son, el sello es sin colorantes ni preservantes. Ajá. Dije, y las
suegra de mi hermana también hace cosas así como gourmet. Y me dijo, mira, yo las conservo de esta forma. Y ahí encontré la forma para conservar las pastas. Y funcionó. Y funcionó. Mire. Entonces ahora hago pastas de ají, pastas de ajo, de distintos tipos de ají. Desde el más picante al menos picante, pesto. Oiga, que aquí estamos viendo, yo ya no aguanto más. ¿Puedo probar? Esta es una, voy a mostrar ahí, no sé si se ve, pero exquisito Filadelfia, exquisito crema. Filadelfia. Con una mermelada. Mermelada de ají verde. Cuéntele, pues, cuéntele a la gente que cómo está preparada. Y usted elige los ají más picantes. Ya, ahí voy. Sí. Ahí está. Mire. Y esto uno queda como rey si tiene invitados un viernes en la noche a la casa con algo así tan rico. Voy a probar. ¿Me voy a morir o no? No. Exquisito. ¿Se siente el sabor del ají? ¡No, se pasó! La felicito. Realmente exquisito para todos los que me están viendo. ¿Sientan envidia de mí? Primera vez que pruebo mermelada de ají verde. ¿Y cómo llegó a estas recetas? Para buscar sabores nuevos. Sabores nuevos. Y las ideas que me daba la gente. Que la gente me dice, uy, ¿sabes que necesito una mermelada de ají? Que quiero mermelada de pimentón. Que necesito algo gourmet. Que necesito algo para la carne. Que necesito una mermelada para de arándanos con cebolla para el cerdo. Y así yo he ido sacando ideas de las mismas clientes que me piden cosas. Mire, ya he ido probando. Oye, he ido probando. Y queda un picor suavecito. Suavecito, sí. ¡Oh, exquisito! Realmente delicioso. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo ha sido ser Puente Altina y salir de Puente Alto y llevar estos productos? ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuando te cuentas, bueno, yo soy de Puente Alto, claro, y ahí preparo mis cositas. Porque esto tiene una tónica bien, bien especial, ¿cierto? Sí, porque la gente dice, ay, de Puente Alto, pero eso es lejos. No, no es tan lejos, no queda tan lejos. Como que uno lo ven así, claro, Puerto Montt. Como del pueblo. Sí. Sí, no, Puente Alto es una comuna que dicen, ah, es que no son buenas las ventas, y no, Puente Alto es muy bueno. Cada vez que he estado en ferias acá en la Plaza de Puente Alto, la gente... Apoya, dice, ¡ay, qué bueno que está de nuevo acá! Yo la estaba buscando, se me perdió su número de teléfono, quiero más dulce de leche, la mermelada, la pasta estaba tan rica, quiero más, me encargan, me llaman. Y la gente de Puente Alto, yo siempre agradecida de ellos porque son súper buenos clientes. ¿A usted le gusta? ¿A usted se siente con un cariño por Puente Alto? Sí, ¿usted se siente sí. una emprendedora orgullosa, sí, de ser Puente Altina? De ser Puente Altina. ¿En serio? Sí, de ¡ay! Mis clientes. ¡Otra vez! ¡Aplausos para la Romy! ¡Se lo merece! Romy, tú eres una verdadera exponente de lo que significa salir, ser de Puente Alto y querer hacer las cosas de manera diferente. Yo la felicito y le agradezco por haber venido aquí a nuestro humilde espacio a mostrar sus productos. Así que ahora llegó el momento de que todos los puentealtinos la sigan en sus redes sociales. ¿Cómo la seguimos, querida amiga? En Facebook, Delicias de la Abuela Blanca. Ya. Instagram también, Delicias_de la Abuela Blanca, todo guión bajo. Y de la Abuela Blanca, cada palabrita con guión bajo. Perfecto. Sí. Oye, le vamos a pedir a ver a nuestro señor director, a ver si puede mirar en un ratito más para que miremos su Instagram, para que la gente empecemos a connotarlo. Y, oiga, de la mermelada evolucionó a las pastas. ¿Esta es la pasta? Pasta de ají. Cacho de cabra ahumada. Oiga, ¿y esta pasta cómo se come? Disculpe yo la ignorancia, pero no. ¿Uno con una galletita nomás o se utiliza para otras cosas? Hay gente que la come con galletitas, con pan, o para hacer pebres, para una sopita. De repente la gente acá, la gente mayor así para una sopita. Cuéntenos más si es que, mire, quieren robar comida. Sí, esas pastas así, con... ¿La de ají? La de cebolla morada. ¿Esta le damos de esta al César? No.
Es de cebolla con vino. Sí. Pruébala, exquisita. Huele exquisito, yo no la he probado, pero sabes que realmente es exquisito. Miren, señores de la camarita, esto es mermelada de cebolla morada y vino tinto. Oye, pero qué cosa más buena. Y esto con unos quesitos. Claro. Cuéntenme historias entretenidas. ¿A dónde han llegado sus mermeladas? ¿Se ha ido afuera de Santiago? Se han ido a una profesora de mi hijo, compra cada vez que viaja a Noruega, lleva. ¿De verdad? Le lleva mermelada. Brasil, México. Mire. ¿Y dónde van y hacia dónde miran sus sueños? Mis sueños es tener un local establecido acá en Puente Alto. Acá en Puente Alto. Sí, en Puente Alto. Y aquí, vamos, que la gente, sí, vamos por Puente Alto, que la gente de todos los lugares venga para acá a comprar. Sí. ¿Y qué tan lejano se ve ese sueño? ¿Qué tan dificultoso? No, yo ya estoy viendo ya la posibilidad de arrendar algo acá. ¡Mire eso! ¡Otro aplauso! Oiga, y cuando ahí esté inaugurando y todo, nos tiene que llamar. Por nosotros la vamos a entrevistar y todo, para que todo Puente Alto vaya y conozca su negocio. Tenemos aquí el número telefónico. Si alguien que está viendo, está preparando un convite, un merecumbé y quiere tener cosas ricas, ¿podemos dar su WhatsApp? Por supuesto. Ya, anote más 56 9 99 95 01 83, nuestra amiga Romina Reyes de Delicias de la Abuela Blanca. Este es uno, aquí me dice mi torpedo que este es un emprendimiento con productos 100% naturales. Todos sin aditivos. Perfecto. ¿Y qué pasa con el aditivo? ¿Para qué se usa en general? ¿Y por qué usted no lo usa? Para conservar. ¿Ya? Más tiempo los productos. Pero yo no lo uso porque prefiero las cosas naturales sin químicos. Ah, perfecto. Eso es mi sello. ¿Y cuánto puede llegar a durar? Bueno, dicen que las conservas tienen un buen porcentaje de preservación. Uh-huh. ¿Cuánto dura un frasquito? Una mermelada perfectamente puede durar 2 años. ¿Dos años? Sin ningún problema. Qué cosa más buena. Las pastas, 6 meses yo le doy una vez abiertas en el refrigerador. Las pastas. Esta es un pesto. Pesto. O sea, si yo hago los ñoquis y le pongo esto, listo. ¿No hago nada más? No, nada más. Mire qué maravilla. Con un poquito de crema espesa lo puedes suavizar y a los fideos. Y aquí esta es una pasta de ajo con cibulé. ¡Qué cosa más rica! Y estas, ¿cómo nacen las recetas? ¿La gente le pide o usted igual va creando? Yo voy creando, buscando en internet qué tipo de cosas puedo agregarle al ajo para hacer una pasta y poder tener varios sabores, hartas variedades. Oye, pero qué maravilla. Mantequilla de maní también. Eso, cuénteme, ¿cómo llega a la mantequilla de maní las delicias de la Abuela Blanca? Por la misma clientela que me pedía, y no hace mantequilla de maní, mantequilla de almendra, a ver, y empecé a averiguar cómo hacer mantequilla de maní. Empecé a buscar, a comprar una máquina especial para hacer la procesadora. La procesadora. Que me diera para hacer, y la primera vez vendí varias mantequillas de maní, justo fue la Feria de Puente Alto, vendí como 20. O sea, mire, es que la mantequilla de maní está bien de moda, sí. Y por un tema de cuidado saludable, porque puedes endulzar cosas con esta, con este producto que es más la natural. La compran mucho los veganos. Exacto. La gente que está haciendo, los deportistas, ocupan mucho, y tengo mantequilla de maní endulzada con sola, endulzada con dátiles y con cacao. Oiga, con cacao. Esta sí. Es una mantequilla de maní con cacao. Sí. Uy, esta debe ser cosa más buena. Mire, sí. Hay una que está endulzada con dátiles. Sí. Cuéntale a la gente por qué. ¿Para quiénes está recomendada la mantequilla de maní endulzada con dátiles? Esta. Para los niños, para hacerle una colación saludable, para frutita la gente, picada, claro, con frutita picada, o un sándwich de repente, o de repente que le hacen fruta, avena, y le endulzan con mantequilla de maní, para un montón de recetas, sí. Para cambiar el hábito también de cómo nos alimentamos. Sí. Oiga, y también me contó usted que prepara dulce de leche. Sí, dulce de leche. Y aquí entonces a nosotros nos entró la duda y dijimos, ¿dulce de leche o manjar? Eso, yo pensé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el dulce de leche es más suave en textura y
No tiene tanta azúcar. Perfecto. No es tan dulce, no es tan hostigoso. Mire qué maravilla. ¡Ay, qué cosa más rica! Te pasaste. ¿Y los valores de los productos tienen un desde? Desde los 3.000 pesos las mermeladas, súper, las pastas. Ya. Yeah. Entonces tengo, y la mantequilla de maní también, desde 2.500 a 3.000 pesos las endulzadas, y ya después también hago a pedidos más grandes, mermeladas de kilo, por cantidades. Y también tengo estoy comenzando con un nuevo emprendimiento que es encintados para matrimonios y bautizos, baby shower, que regalan, puede ser ese frasquito pequeño de 30 gramos con mantequilla de maní, con dulce, ese mismo. ¿Y este, esto qué es? Ese es mantequilla de maní con cacao. Voy a tener que probar, lo siento. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar, Romy? Sí, ya, usted cuente nomás cosas, yo aquí voy a estar. Entonces tengo eso de empezar con los encintados para matrimonios, baby shower, regalos, ahora, recuerdos. Bueno, eso se tiene que llevar, un recuerdo. Uh-huh. Hasta en cumpleaños ahora yo he visto que la gente hace recuerdito y se preocupa. Aquí cámara, señor director. Mire, no se ve. Me equivoqué. ¿Te equivocaste? Mire esto. Estoy a punto, es como una Nutella, no me digan nada. No, ¿por qué me hacen esto? Si yo estoy me va a retar mi, ¿cómo es que se llama? Que me está mirando la Nutri, que me dice que me tengo que comer a la hora. Y yo, ya, voy a probar, lo siento. Romy, por mientras diga su número. +56 99 99 50 183. Ahí está, lo estamos mostrando. Puente Altina, oye, igual representa lo que es el Puente Altino. Es como, le dijeron que no, igual lo hizo, sí. Se aperró, le está aperrando, está innovando. Quiere quedarse acá en Puente Alto, el sí. Puente Altino, el clásico Puente Altino. El Puente Altino que crece, clásico, quiere quedar acá en Puente Alto. No puedo hablar, sí. No puedo hablar, te pasaste, es una Nutella, de verdad. Pero casera, natural. ¡Qué maravilla de emprendimiento! Oye, para todos los que se están sumando a la transmisión de Portal Puente Alto, contarles que estamos con mi amiga Romina Reyes, de Las Delicias de la Abuela Blanca. Ella tiene un maravilloso emprendimiento de mermeladas, pastas, mantequillas de maní. Y por aquí veo también... ¿Esto es un aceite de oliva? Aceite de oliva. ¿Y ese también lo preparas tú, sí, Romy? No, este en realidad yo lo compro, pero ¿ya? lo envaso yo. Lo que sí hago es deshidratar todas las especias que le pongo a los aceites. Por ejemplo, este es un aceite con romero. Ya. Entonces todo lo deshidrato yo. Ya. Tengo otros que son, como, por ejemplo, tomate con orégano, también lo deshidrato yo. Y lo pongo y queda con aroma y sabor a romero, por ejemplo. ¡Uy, oh, qué rico! ¿Y de qué otros sabores y tengo aromas tienes? Limón, pimienta, salvia, tomillo, menta, cilantro. ¿De menta? De menta, especial para las ensaladas. Oye, y Romy, Ana, tus frascos, tus mermeladas, ¿se van a algún lugar especial hoy día? ¿Están en alguna tienda o solo tú los llevas? Solo yo. ¿No tienes productos, o sea, en concesión, en algún restaurante, no, o algo? ¿No has nada, hecho? No. ¿No has pensado hacer esa no, gestión? Sí, lo he pensado, pero no... Tuve un tiempo unos productos, pero después la tienda se terminó con todo este estallido social. ¡Oh, qué lamentable! Una tienda acá en Puente Alto que quiera tener los productos de... Se puede contactar, sí, con la Romy, sí, y ver si llegan. Y yo, ¿sabías en quién estaba pensando? Nosotros tenemos amigos del área hotelera. Ah, en Pirque y el Cajón del Maipo. Mira. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ah? Me acordé de mi amiga, sí, Cami, mi amigo Chris, de mi amigo Chris Rosenthal. Sí, es un lugar. Le vamos a mandar saludos. Oye, saludos y cariños fuertes a nuestros amigos y a la gran familia de La Calma de Rita. ¿Conoce La Calma de Rita? No. ¿No le suena? No. Está al lado de Puente Alto, aquí en Pirque, y es un hotel que tiene de todo un poco. Le voy a contar que ahí usted se puede meter a un jacuzzi con vinos. Ah, a un baño de tina con vino. ¿Qué le parece? Así de sofisticado. Saludos para la amiga, para nuestros amigos de Calma de Rita, y después cuando terminemos yo le voy a dejar los datos, porque yo creo que sería un muy buen aporte que estuvieran a lo mejor alguno de sus productos ahí. Sí, ¿cierto? Fantástico. En el mundo hotelero. Oiga, Romy, y cuénteme,
¿Estás así fabricando alguna preparación nueva que se venga para que estemos ahí expectantes, esperando? En este momento estoy preparando todas las mermeladas de verano, las frutas, la mora, frambuesa, un mix de frutos rojos, todo ese, en eso estoy en este momento. Oiga, ¿y para el 14 de febrero va a tener alguna cajita especial o algo? ¿Está preparando algo? Espero que los... A ver, dulce de leche podría ser algo así como rico, algo como alguna dulce. Mermelada, una mantequilla de maní. Sí, tiene que preparar una cajita dulce, sí, para el 14 de febrero no se encacha con cualquier cosita. Así que yo creo que es buena fecha para quedarme ahí, a lo mejor una cajita del amor y todas estas cosas, todas las mermeladas y todo eso puede ser medio juguetón. Así que ya lo saben, si andan buscando un buen regalo y también si están buscando... yo también le voy a hacer el mix. Tenemos una amiga que hace matrimonios, nuestra amiga de Moore, la Paloma. Ella hace bodas y hace accesorios y hoy día está haciendo los eventos. Y los novios andan cotizando siempre los souvenirs. Sí. Así que también le voy a dejar ese contacto. ¿Le parece? Ya, super. Va a hacer muchos negocios hoy día. Oye. Quiero destacar la presentación de todos los productos también. Sí, Romy. ¿Cómo fue la evolución de sus frascos? Al principio usted al tiro dijo, ¿le tengo que poner etiqueta o no? Cuéntenos un poquito. Sí, primero tenía una etiqueta que era iba amarrada en un yute, iba ahí amarrada, y mi primo me dijo, ¿sabes qué? La persona que compre esto va a abrir, se le va a perder esa etiqueta, entonces me dijo, mejor pégala. Ah, para que en el frasco... Entonces, una amiga diseñadora me diseñó las etiquetas, y cada vez que hago un producto nuevo, ella va y la modifica y me hace una nueva etiqueta. Qué buenas personas la han rodeado y le han dado buenos consejos y la han ayudado. Sí, he tenido muchas... gente ahí alrededor, ahí dándome consejos. Este también es un consejo de una amiga chocolatera. Y me dijo, mira, yo hago el dulce de leche así. Y ella le compartió su receta. Chocolatería Marley. Mira, Marley Chocolate. Ah, sí. ¡Qué bueno! Oye, Romy, felicitaciones. Qué cosa más rica. Y cuéntale, ya, estos minutos son para usted, para que le cuente a los puentealtinos. Que visiten su página, que visiten su Instagram, invítelos. Bueno, invito a todos nuestros amigos de Puente Alto a visitar nuestra página, Delicias de la Abuela Blanca. También tengo un local en el Persa Bio Bio, en San Isidro, 2208, local 38, esto es San Isidro, esquina Bio Bio. Pueden hacer sus pedidos por WhatsApp, Instagram, vengo a dejar acá la Plaza Puente, o si vivimos cerca, donde ustedes gusten, en estación de metro. Y todos los productos están hechos con mucho amor, con mucho cariño, personalizados. Yo trabajo sola en esto, hago las compras, etiqueto, envaso, todo lo hago yo, todo. Sola. Es bacán la Romy, la adoro. Oye, y oye, sí, este día que generalmente nosotros tenemos una sola invitada o invitado, pero hoy día vamos a compartir este lugar con un amigo que tiene un emprendimiento muy novedoso, y para los fanáticos de las tuercas, hay hombres que son, pero que les encanta, que yo tengo un vecino que lo veo, que como él ama limpiar su auto todos los domingos, es como un acto que hace ceremonioso para dejar su auto impecable. Este es un dato para todos los crazy por los autos. Él es Crazy Detail, su nombre es Roberto Carigual, es estudiante de mecánica automotriz y tiene 18 años, y prontito se va a venir a sentar aquí con nosotros para contarnos acerca de sus productos de limpieza para dejar su auto impeque. Y él viene del centro de negocio, él participa en el centro de negocio. Ajá. ¿Podríamos pasarle el dato a Romy? Romy no. Sí. ¿Romy conoce el centro de negocios de Puente Alto? No. Romy, ese es otro dato que le voy a dar, así que no se puede ir corriendo, se tiene que quedar aquí conmigo entonces en los siguientes minutos. Y nosotros entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿o no? Vamos a irnos con algo de... Ah, no estaba preparado. Vamos a pasar... ¿Escucha la música, Romy? ¿Qué le parece? Muy buena. Música es una puentealtina que se llama... Tania Hoss, y que también estuvo aquí, que fue entrevistada y que nos dejó su música y dijo, cuando quiera la pueden usar. Y así Facebook no nos baja las canciones.
Es linda, sí, la canción. Bueno. Oye, nos vamos a ir con un pequeño dato de Duoc UC y volvemos con nuestro amigo Roberto y nuestra amiga Romy y vamos a estar hablando de emprendimiento y historias de emprendedores. El Centro Tecnológico de Recursos Naturales, ubicado en Pirque, se desarrolla a partir del 2011 con el objetivo de entregar herramientas prácticas de manera de que nuestros alumnos adquieran habilidades y competencias para lograr un profesional integral. Las carreras que se imparten en el Centro Tecnológico son Técnico Agrícola, Ingeniería Agrícola, Técnico Veterinario y Técnico en Calidad de Alimentos. Decidí estudiar esta carrera aquí en Duoc UC por comodidad de llegada, tener la gratuidad. Salí de un colegio agrícola y me motivé de seguir estudiando. Mi experiencia en Duoc UC ha sido muy buena, he aprendido muchas cosas y he reforzado todo lo que he aprendido en el colegio. Estar insertos en la comuna de Pirque permite que nuestros alumnos se relacionen de forma estrecha con la comunidad. Nosotros abrimos nuestras puertas para un contacto directo con los productores, medianos, grandes y pequeños. Visitamos también sus campos de hortalizas, frutales, tenemos contacto con apicultores y por supuesto visitamos la reserva de Río Clarillo permanentemente. Contar con un centro tecnológico como el de Duoc UC me ha ayudado mucho a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en las clases. Les diría que aquí tienen todas las herramientas para poder desarrollarse en el ámbito profesional. Te invitamos a conocer nuestro centro tecnológico de Duoc UC ubicado en Pirque. Ven y matricúlate. Oye, estamos con nuestro invitado, pero antes le voy a decir que tiene que tener cuidado porque hasta el cable estaba con mermelada, con queso crema. Oye, quiere probar después los productos, aquí nos vamos a quedar chachareando y conversando. Oye, voy a contarles que tenemos en este día miércoles de emprendimiento a nuestra amiga Romy de las Delicias de la Abuela Blanca. Para todos los que se suman recién a esta transmisión, a este Facebook Live, les quiero pedir que compartan esta transmisión. Y el día de hoy, por partida doble, Portal Puente Alto, también trae a nuestros amigos de Crazy Detail. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Roberto Carigual. Estudiante de mecánica automotriz y que tiene solamente 18 años. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. ¿Está nervioso? Sí. No, tiene que... tiene que relajarse. Venga para acá, de hecho, venga para acá, está muy lejos. No se vaya para allá, porque así aprovecha de probar de estas cositas que trajo la Romy. Oye, Romy, ¿qué te parece un emprendedor tan joven? Sí, súper bien. Tiene que usar ahí el micrófono. Súper bien. ¿Lo apoya? Sí, ¿lo apoyamos? Por supuesto. Totalmente. Oye, y nos vamos a ir de lleno con Crazy Detail. Crazy Detail, ¿tienes más socios o trabajas tú solito? Cuéntame. Solo. Y salgo a hacer clavado, color pulido, todo lo que es limpieza automotriz. ¿Cómo nace su emprendimiento? ¿Cuándo se le ocurrió? Esto viene desde tercero medio. Ya. Yo me di cuenta que trabajaba mucho los fines de semana, necesitaba tiempo. ¿En qué trabajaba? Cuando estaba en tercero medio. De mi día, o ¿ya? De garzoneo. Ya. ¿Pituteaba? Sí, eso era mi pituto. ¿Para fines de semana nomás o días de semana también? No, para fines de semana. Ya. Estudiaba en los días de semana. En los días de semana. ¿Y por qué, dígame, pituteaba para tener sus lucas? Que siempre me gustó tener lo mío, comprarme mis cositas. Ya. Llegar a la casa, todo eso. Ya. Y entonces se dio cuenta de que su trabajo estaba haciendo muy... Le quitaba mucho tiempo. Le quitaba mucho tiempo. ¿Y no ganaba tanto? No ganaba tanto. O sea, igual me mantenía. Ya. Igual era bueno. ¿Y cómo llegó esto? Esto nació de la idea de tener tiempo. Ya. Que yo iba a comenzar a estudiar en el Duoc. Ya. En vespertino, de noche. Y necesitaba tiempo porque no conocía la materia o me iba a hacer muy difícil el primer año. Comencé ya. A estudiar el año pasado solamente. Ya. Así que por eso. Y además estaba realizando mi práctica de mecánica. Ya. En Marugueni. Y no quedé contratado porque tenía 17 años. ¡No! ¡Solo por ser muy chico! Pero. Y tiene toda la actitud. Yo lo hubiese dejado, hubiese pedido un permiso notarial, ¿cierto? Hubiera llamado a la mamá y le hubiera dicho, señora, déme el permiso. No quisieron. No quisieron.
Pero mire lo que se perdieron. Ahora dígale, mire a Marueni. Mirá lo que te perdiste, Marueni. Mirá, Marueni, mirá lo que te perdiste. ¿Y cómo usted crea estos productos? Háblenos de su producto, ¿de qué se tratan? Usted, preséntelos. Esto es un producto nuevo. Yo empecé después del estallido social. ¿Ya? Me encontré con estos productos, más o menos. ¿Ya? Y primero empecé a regalar la cueva. ¿Ya? Porque no conocía el producto y empecé a testearlo. Porque mi primo me lo fabricó. ¿Lo empezó a probar? Sí, en un auto de un amigo. ¿Su primo creó esta fórmula? Sí, él crea todos estos productos que ve acá. ¿Y su primo es químico? ¿A qué se dedica? Sí, el químico, el Carlito, un saludo. ¡Carlito! ¿Qué está cocinando? ¡Grande Carlito! ¿Y por qué no vino Carlito? Porque es de Lampa. Es de Lampa, ya, igual, saludos para Lampa. Ya, y el primo le dijo, primo, aló, mira, tengo una fórmula, pruébela. Tengo una merca. Y empecé a decirle a mis amigos cercanos que tenían auto, hermano, mira, ¿quieres probar este producto? Te puedes quedar el auto limpiecito. Ya, pues le dimos. Y me gustó el producto. Ya. Así que lo empecé a salir de mi bici y mi mochila. Y empecé a tocar la puerta de los vecinos. Vecino quiere lavar su autito por 3 luquitas. Partí por eso. Por 3 lucas. Ya. De hecho, hasta el día de hoy cobro 3.500 el servicio mínimo de lavar auto a domicilio. ¿Y este producto necesita este agua? No necesita ninguna sola gota de agua. A ver, cuénteme, véndamelo. Yo mire, estoy allí y usted me va a ofrecer. A las dos. Este es un producto ecológico a base de cera carnaúba. ¿Ya? De carnaúba. Es una plantita que crece en Brasil. ¿Ya? La base de la cera. Ya. Y el otro compuesto no sé, porque el caldito... Es la sustancia X. Sí, lo amo. Sí, ¿qué tiene? Sí. Eres lo mejor. ¿Ya? Ya, este producto te sirve para limpiar carrocería, ¿ya?, vidrio y llanta. ¿Todo el auto? ¿Y puedo usar el mismo paño? Ocupamos 2 paños. Ya. Ocupamos paños de microfibra. ¿Ya? A ver, muéstrame nomás. Ya, con estos pañitos. Sí, uno para esparcir el producto y retirar el polvo que está en la primera. ¿En la primera capa? Sí, y el otro es para sacar brillo, para levantar el brillo. Porque al ser carnaúba, es la base de la cera. Sí. Y queda brillante el... Al tiro. Oiga, ¿y si un auto tiene así como una capa gigante? Porque igual más duro. Yo no le voy a decir, pero el jefe no lava el auto. El jefe el año pasado compró el auto y estuvo todo el año, no lo lavó en todo un año. Y tenía así una capa. Y la gente le preguntaba, señor, ¿usted por qué no lava su auto? ¿Y sabe lo que él respondía? Es una película protectora, por si me chocan. Estoy haciendo una costra de cochina para que no me choquen. O por si me chocan. En autos que están así, que no hay lavado 6 meses, sí, ¿se limpia? Me ha tocado porque una vez me contactó un amigo, o sea, un cliente. ¿Ya? Y yo después me termino haciendo amigo de los clientes. ¿Ya? Y él vivía en un departamento de allá del centro. ¿Ya? Y el cliente había tenido un accidente, uh-huh, y había quedado botado su auto 3 meses. Uh-huh. Estaba lleno de polvo. Incluso subí fotos a mi página en crazy-details. Crazy-details. Bien cerquita al micrófono. Ya, Robert. Sí, y se pudo limpiar ese auto. Así. Pasó la prueba de fuego. Sí, esa era la prueba de fuego que encontré. Este es un frasquito blanco, este es un frasquito verde y estos son transparentes. ¿Cuáles son las diferencias? Son distintas funciones, porque con este, como te mencioné, yo podía limpiar carrocería, vidrio y llanta. Ya. Y el Carlito, el genio aquí. El genius. Creo para los neumáticos. Mire. Renovador de neumáticos. Ese es solo para los neumáticos. Sí, y son puros productos ecológicos, a base de plantitas, cosas así. ¿Qué te parece, Romy? Fantástico. Vamos a invitar a la Romy a opinar. Esto es silicona, para los plásticos. ¿Para adentro? Para afuera, exterior. Los plásticos que traen los vehículos. Ya. Es para hidratarlos. Para hidratar los plásticos. Sí. Y porque la silicona también se usa para adentro, ¿no? Sí, también. Para limpiar el así tablero, como... Eso, claro. Las manillitas, las cuestioncitas. Sí. Romy, ¿qué te parece? Muy bueno. Fantástico. ¿Y qué te parece que con 18 años están... Este cabrón hace millonario? Sí, le queda mucho. Sí, mucho por delante. Oiga, ¿y dónde están sus aspiraciones? ¿A dónde quiere llegar con sus productos? Pucha, me gustaría... Llegar a un local.
tener un local. No, que alguien me pueda distribuir mi producto. No ya. Yo ser el dueño del local. Ah, ya. Que hay gente que quiera comprar. Así. Crazy sí. Detail. Que hacer tiene, precios por mayor. Que este, tiene un... Este producto va a salir a la venta hoy día. A 5,000 pesos para 5 lavados con 2 paños de microfibra. Mire, a 5 lucas entonces este producto. Este producto 5 lucas. 5, puede lavar 5 veces su auto y viene con 2 paños de microfibra. Sí. Este hombre y se pasó. Estoy puedo sorprendida. Puedo despacharlo aquí en puente o en un metro o oiga, cualquier punto medio. En los supermercados te venden un producto que vale mucho más. 15 lucas cuesta el que te sí. venden en el supermercado. O sea, no hay dónde perderse. Usted lo que tiene que hacer es buscarse dos amigas que estén más o menos, les pone no. un traje de cuero y la lleva a los supermercados. Porque ha visto que son mujeres las que se dedican a esto, las que he visto mayoritariamente en el verano. Vamos a ver un video. Mostremos la... A ver, esta es la red social de nuestro amigo, The Crazy Detail. Busco las redes sociales también de la Romy para que las mostremos ya, después. Sí. Ya, a ver, mira, ahí hay una demostración. ¿Tiene audio o no? Sí, tiene audio. De hecho, ahí... Pero es que está conectado el otro, el audio de nuestra amiga Tania. ¡Mire! Dos pañitos. Uno para retirar el exceso y el otro para levantar el frío. Sí, pero no estamos mostrando el audio. Oiga, mira. Esa es la prueba de fuego. Y sin gastar agua. Una sola gota de agua, que es lo mejor. En este momento, que claro, que estamos... Porque a mí eso es lo que más me motiva del trabajo. Que es ecológico. Estoy aportando un granito para cuidar el medio ambiente. Y además estos productos igual no contaminan. No son tóxicos ni nada. Oiga, y hoy día usted vende el producto o limpia vehículos. Eso, cuénteme, ¿cómo se desenvuelve? Mire, yo... Limpio solamente, pero ahora ya van 3 personas que me dijeron, oye, no vendí el producto. Claro. Sí, ya me decidí y hoy lo lanzo. De hoy hecho, día lo lanzo. Sí, de hecho voy hoy a me lanzo. Hoy me lanzo. De hecho voy a buscar una etiqueta, un nombre para dejar mi contacto y todo eso. Exactamente, porque solamente tiene el adhesivo sí. que dice Crazy Details. Sí, ¿y por qué se llama Crazy Detail? Porque yo estudié detailing. Cuando salí de la práctica y supe que no iba a quedar ¿ya? contratado, ¿ya? me busqué un curso para estética automotriz. Lo tomé con Nelson Gacitúa en Maipú, en G Studio. Ya. Y la profesión se llama detailing. El detailing es la sí. es la cuando uno el concepto de dedicarse de a la estética automotriz. Maravilla, mire, crazy, oiga, uno crazy, que aprende. Crazy salió porque a mí me dicen Loco Benny. ¿Loco Benny? Sí. ¿Y por qué le dicen así? Bueno, de chiquitito. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, mal ganado. No es por Benny, por el italiano. Otro Benny. Pero. Y por eso Crazy, ya estaba en inglés, lo transformé. Crazy Detail. Loco por el detalle. Oye, es un tremendo nombre y un tremendo emprendimiento. Quería hacer preguntas a nuestro director, está ahí nervioso. No. O sea, es como el... No sé si escucha. Sí, dale. Aparte, el servicio, entonces tú haces servicio de lavado y ahora vas a empezar a vender. Ahora voy a vender para la gente que le gusta lavar su autito. Eso, es que yo creo que es muy bueno. A mí no me gusta gastar agua por el tema de los vehículos y por eso la Cami decía que no lavo nunca el vehículo. Y lo otro es que es pérdida de tiempo. Yo creo que... Yo saqué la cuenta y gastaba 240 litros con la manguera en media hora. Y con la hidro ya optimizáis un poco y gastáis de 70 a 100 litros. Y lo otro, el tiempo. O sea, tiempo. Nosotros, uno de los tesoros más preciados que tenemos es el tiempo. Entonces, estar una hora lavando el auto es como... Yo con este producto me demoro 20 minutos a media hora. Buena. Entonces, yo quería preguntarte, para que los celudientes que están escuchando, el precio de lavado de vehículo y que depende del vehículo. El precio de lavado, el porte, más que nada. Ya. El tamaño, porque ya. No es lo mismo un City Car a una camioneta. Claro, sí, claro. 8.000. Sí, los precios igual son accesibles, encuentro yo. Yo cobro 3.500. Muy barato. A 3.500 a 6.000 pesos. Por la muy camioneta. Barato. Es muy barato. Nosotros te vamos a llamar. Ojalá si ven que me llamen. Sí, no, aprovechemos. Yo veo, como decía la Cami, el vecino, los vecinos que están una hora ahí lavando el auto, es como...
Sí, chuta, 3 luquitas, 4 luquitas. Me ha tocado que la gente se ha sorprendido donde llego con el producto y me dice, ¿y sin agua? Sin agua. Bacán. Y ahora yo creo que es muy buena idea que haga el lanzamiento de venta de producto para los vecinos. Súper. Sí. Entonces, William, te felicito. ¿Quieres hacer una sugerencia? Oye, yo tengo una sugerencia. Tiene una sugerencia nuestro señor audiovisual. Yo igual tengo una sugerencia para los amigos emprendedores que quizás ya llevan más tiempo y tienen su local, que yo creo que igual podrían echarle una mano aquí al compañero, como él dice que está buscando un local para ponerse con sus cositas. Podrían ahí conversar algo y ayudar al hombre. Solo distribuir, entonces, ideal, talleres mecánicos. Vamos a hablar con nuestro amigo Repuestos Clavero. Al tiro. Excelente. Al tiro vamos a hablar con él. Con nuestro amigo Sebastián Villavicencio. Saludos para ti. Y ¿cierto? Hace un mes también lancé un limpiador de zapatillas. ¡No te puedo creer! ¡Dénselo a William! Ese no pisa, quiere andar flotando para no ensuciar las zapatillas, esa bestia. A 2.500 pesos. ¡No te puedo creer! La botellita de Clear Shoes, líquido para limpiar todo tipo de calzado, gorros y tapiz. Gorros también. No, este... Y este también lo creó su primo. El Carlito es una máquina. Carlito es máquina. ¿Saben? ¿Saben cómo me imagino a Carlito? Como el de Breaking Bad. Como el profesor. Carlito tiene 23 años. Carlito tiene 23. ¡Que venga Carlito! Lo amo. ¿Y Carlito nos estaba viendo? No sé si nos estará viendo. Carlito, te amamos. Le tienes que mandar esta transmisión. Etiquetarlo, compartir. Oye, este producto... mi emprendimiento. Oye, entre y ese de... ¿cuánto cuesta el de la zapatilla? 2.500 pesos. Y se llama Clear Shoes. Sí. ¿Y ese nombre quién se lo puso? Entre los dos con el Carlito lo buscamos en internet. Ya, oye, yo creo que hay que darle un aplauso a Carlito. Sí. ¡Ah, Carlito! ¡Carlito! Carlito es lo máximo. Oye, ¿sabes que estoy súper emocionada de conocer a nuestros dos invitados? Primero, a la Romy, porque valoro mucho su entereza. Es muy difícil partir de cero, es muy difícil para los que nos hemos separado, que hemos vivido esa situación. Para nadie es agradable, y más aún cuando hay hijos. Y te felicito por tu entereza, por tu garra, por tu empuje, por haberte decidido y por ahora ampliar tus productos, por escuchar a otras personas. Te felicito y también me da mucha emoción conocer representa la mujer puentealtina, claramente. Absolutamente la mujer puentealtina representada en la Romy y también porfía porque le dijeron que no y ella dijo lo voy a hacer igual. Sí. Y aquí está hoy día, se dedica a esto, vive de esto, tiene un local en el Persa Bio Bio donde también está lleno de emprendedores y que ojalá pronto llegue a Puente Alto y en todo lo que nosotros te podamos ayudar, cuenta con nosotros. Y por otro lado, Roberto, que tiene como 5 años, es un niño prodigio y está aquí con sus productos que hizo su primo Carlito en base a productos naturales para limpiar auto. Y hoy día trae este producto para limpiar zapatillas. Oye, yo conozco a muchos, los jóvenes se preocupan de tener la zapatilla impeque. A ver su zapatilla. Mire. Impecable. No están tan impecable. William, ¿qué te parece el shoes cleaner? Debería de tenerlo. Debería de tenerlo, sí. ¿Tiene ahora? ¿Tiene transferencia? Sí. Ya le va a comprar al tiro el hombre. Ahí vendió su producto. Eso, todos queremos. Oiga, y lo felicito. ¿Y qué sueña? Hoy día está estudiando mecánica automotriz. Sí. ¿Y qué quiere hacer en el futuro? ¿Cómo ve su futuro ahora con este emprendimiento? Pucha, que yo, la verdad, no me gusta decir mis metas. Ya. No me gusta compartirlas. No, siento que siempre se me pierden así. Antes compartía con mis amigos las cosas que iba a hacer y nunca me resultaban. Así que mejor calladito y sorprender. Una hormiguita. ¡Qué tierno! ¡Ay, me lo voy a llevar para la casa! ¡Qué amor! ¿Dónde? ¡Ay, qué lindo! ¿Y usted tiene hermanos? ¿Tiene familia? Sí. Cuéntenos, a ver, háblenos de su familia, de su núcleo. Ya, mire, mi mamá es la número uno, la persona que más amo en este mundo, así. Mi pilar, es mi motivación para hacer todo esto. Ya, su mamita. ¿Cómo se llama su mami? María. María. Besitos para María. Sí. ¿Y tiene hermanos? Sí, tengo dos, una hermana y un hermano. ¿Y qué le dicen sus hermanos? Pucha, me ven así, igual
mi hermana se fue de la casa, ya no está viviendo conmigo, pero ahora me decía, oh, buena, bacán. Te quiero. Y mi hermano es mecánico, trabaja en Kia. ¿Kia? Sí, Kia. ¡Mira, Motors. Kia! ¡Mira! ¿De qué igual, te burlaste? Igual él realiza mantenciones a domicilio, a veces... Pase el dato, pase el dato. Sí, que me contacten a mí en Crisis de... Oye, miremos, ¿podemos mirar las redes sociales? Digo, número, sí. Vamos a hacer un pimponeo. Oye, aquí está, voy a decir su WhatsApp, más 569-35-58-6868, para que contacte a crazy-bajo, coma-bajo, ah no, ese es otro, crazy-detail, y el otro es -clearshoes, sí. ¿Cierto? Para los productos para el invierno. Ay, mire, ahí hay camionetas, hay autos. ¿Qué te parece, Romy, este producto? Estoy impresionada. Sí, sí, yo también, muy bueno. Bonito. Sí, ecológico. Sí. No cambió la... Ay, así quedó. Cambió la publicación. Ah, que la embarré. Ahí, me equivoqué. Oh. Mira no te puedo creer. Sí, y como ven, el suelo no está mojado ni nada. Sin agua. Sin agua, sin gastar una sola gotita. ¿Y usted a qué sector de Puente Alto representa? A Bajos de Mena. ¡Grande Bajos de Mena! ¡Aplauso! ¡Grande Bajos de Mena! ¡Grande Bajos de Mena! Queremos a Bajos de Mena, bacán. Oye, felicitaciones, mira. Su barrio, sus amigos. Ese fue el primer auto. Fue después del Duoc, fue en la ciudad de San Carlos. ¿En San Carlos? Sí. Cerquita de mi casa. Ahí está, mitad y mitad. Oiga, y cuando usted iba así, tocaba la puerta al vecino y le decía, vecino, dos luquitas, tres luquitas. A veces se enojaban. Déjeme sí, probar. Sí, ¿por qué se enojaban? Porque lo molestáis, pues igual es su espacio. ¿Y el vecino que le dijo que no. sí? ¿Quién fue la primera persona que le dijo que sí? ¿Se acuerda? De lavar un auto. ¿Sí? ¿Para probar los productos? Me contactaron, lo subí a la página y me llamaron. O ¿ya? sea, incluso fueron a mi misma casa. Ya. Y después igual tuve que ir a un departamento acá de Vicente Valdés. Ya. Un amigo de mi hermano. ¿Y qué le dijeron esas personas? No, genial, genial. Porque en los departamentos el problema que ellos tienen es que no pueden botar agua. Claro. Y yo le estaba solucionando el problema porque el tipo tenía que salir en su auto, perdía como una hora y se ahorraba la bencina. Hacer unos flyers, llegar al departamento. Se entrega. ¿Te pasa? Un flyer ahí, mira. A ver. En la publicación que sale el video. ¿En esa? ¿La primera? ¿Aquí? Ajá. Sí. Mira, corre la... Ahí está, lavado exterior en seco, hatchback, city car, sedán, SUV, camionetas y jeep. Ahí está mi contacto, todo. Ya, perfecto. Ahí está. Oye... Dejarlo, tenés que hacerlo ya para que nosotros lo compartamos. Increíble. Bueno. Y podemos mirar, buscar las redes sociales de Romy para que veamos... Oiga, ¿a usted qué le parecieron los productos de la Romy? Súper, súper. ¿Robert? Lo encuentro súper. ¿Quiere probar? Pruebe nomás, pruebe nomás. Pero claro, mire, ese cebollita con vinito. Y mientras nuestro amigo Robert prueba, la Romy nos cuenta próximamente dónde va a estar Romy. ¿Va a estar, aparte del Persa, va a estar en algún lugar? En la fiesta costumbrista de Puente Alto en abril. ¿En abril? Sí. Todos abril. Los años, es sí. su cábala. Sí, sí. Le va bien ahí. Sí. Qué muy bueno. Bien. Muy bien. Oiga, qué maravilla. ¿Ese es su puesto? Sí, ese es mi local. Ese es su local en el Biobío. Sí. Ah, mire, tiene muchas cosas. ¿Tiene unos frascos más grandes o idea mía? No, solo. Ah, ¿solo claro, de medio kilo, sí. Ah, los de dulce. Sí. Oye, ¿y qué significa eso? ¿Pues la gente puede comprar con, pues, con tarjeta? Con tarjeta, sí. Super. Con red compra. Ya. ¿Le gustó? Exquisito, está sin palabra. Mire, y además tiene red compra. Si la contactan por Instagram, entonces le pueden transferir y ustedes se juntan y entregan sí, los productos. O con red compra también. Maravilloso, sí. Espectacular. Oiga, ¿y la Pascua cómo estuvo? Este con la. Sí. Ah, ahí está con nuestra voz. Sí. En la gobernación. Sí. Ah, estuvo aquí al frente. Sí. También anduvimos sí. por ahí. Mire, qué lindo. En la plaza de Puente Alto. Y tiene una abuelita. Es un ojo, qué lindo. Qué bueno. Oiga, ¿y su abuelita? ¿A qué edad aprendió? ¿A qué edad le enseñó? Ella me enseñó chiquitita, cuando, no sé, yo tenía 12 años. Ahí hice mi primera mermelada con ella, de mora también. ¿Estuviste en el Vuelve a tu Plaza? ¿Sí? ¿Vendiendo? Sí, sí. Estuve dos días sábado. ¿Y cómo le fue? Sí,
Muy bien. Bueno, sí. Qué Puente gran proyecto, ese. Qué gran proyecto ese. ¿A quién se le habrá ocurrido? Ay, se ríe la sí, rubia. Sí, estaba la primera vez que estuve allá, estaban ustedes también transmitiendo. Oye, ha sido un programa el día de hoy muy bonito, muy emocionante. Centro de negocios. Ah, eso, usted participa en el centro de negocios. Sí, mano, cuéntele mucho, a todo mucho. El mundo y cuéntele a la Romy también que no lo conoce, para que vaya. Eso. Sí, todos los emprendedores deberían pasar ahí al centro de negocios en Santo Domingo. Sí, por supuesto. Las chiquillas son un encanto. Estoy súper agradecido. ¿Está enamorado? ¿Le gusta a alguien? La Eli es casada. No, son súper amables conmigo, me tratan súper bien. De hecho, por ella estoy aquí. Ellas me contactaron y me dieron la mano, la oportunidad de que yo estuviera acá. Súper. Un aplauso para la verdad. Sí. Es que no puedo hablar. Está comiendo la Cami. El Centro de Negocios Puente Alto es un lugar que recibe emprendedores que necesiten apoyo, tienen cursos y capacitaciones y es costo cero. Así que para que vaya, Romy, yo le voy a también dar los datos de nuestra asesora para que se ponga en contacto y conozca esa casa donde se reciben a los emprendedores, ¿cierto? Y se les entrega apoyo para que crezcan y crezcan sus negocios. Es un buen proyecto. ¿Y cómo llegó al centro? Por una feria que se hizo en el Parque Juan Pablo II. Ah, una ya. Junta de emprendedores después del estallido social. Uh-huh. Y yo... Sí, uh-huh, de la SET. Y gracias a eso conocí a la directora del Centro de Desarrollo del Negocio y me dejó invitado. ¿Y usted fue? Sí, fui. De hecho, yo a esa junta fui por ir nomás. Yo no tenía nada de local. Ni eso. Todavía nada. Tenía unos flyers y me puse a repartirlo. Y le empecé a contar a la gente producto. Sí, a lo que me dedicaba. Maravilla, qué lindo. Ya pues, oye, ha sido un tremendo programa. Ya lo saben, quedan todos invitados a compartir esta transmisión. Hagamos crecer a los emprendedores locales, porque ayudar al negocio pequeño te hace grande. Y eso es lo que hacemos a través de Portal Puente Alto. Quiero despedir a nuestros dos invitados. Dale las gracias. Gracias, Romy, gracias por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Invita a toda la gente. Todo, este es el momento. Bueno, ¿cuál es la cámara de la Romy primero? No, acá. Facebook, Instagram, Delicias de la Abuela Blanca, WhatsApp +56 99 99 50 183. Ahí pueden hacer sus consultas, sus pedidos, sus sugerencias. Y también en Patio Franklin, San Isidro 2208, sí, local 38, Persa Bio Bio. Ahí me encuentro. Maravilla. Y usted, tírese también todos sus datos, toda la cosa. Mándale saludos al Carlito. Carlito. Crisis Detail. En Instagram tengo Crisis-Detail. Tengo _clear-shows. Y eso nomás. Y si hay alguien que tiene un local o quiere vender mi producto, que me hable al +569 35 58 68 68. Vamos a dejar de todas maneras estos teléfonos conectados. Y yo creo que el portal debería hacer algo ahora en febrero. Nos van a dejar sus flyers y nosotros lo vamos a compartir en las redes sociales del portal durante todo febrero. Y si me mando las partes, no estoy ni ahí. Ya, y los vamos a etiquetar para que toda la gente prefiera estos productos. Si quiere tener su auto limpiecito, ayude al medio ambiente, sin agua, puede tenerlo impecable. Y si usted quiere hacer un regalo, quedar bien o comer rico y sano, no necesitamos a las grandes cadenas. Están los emprendedores, así que prefiera lo nuestro y prefiera lo hecho con amor y con las manos del corazón Puente Altino. Así que nada, un aplauso para nuestros dos grandes emprendedores. Ha sido un programa increíble y por partida doble. Les doy las gracias. Gracias por la oportunidad a ustedes. Es un honor para mí tenerlos aquí y es un honor para mí también hacer este programa y que se vaya a... Mira, con que una persona se haya conectado y haya escuchado esta historia, yo me siento feliz. Ganadora, ¿cierto? Feliz. Así que se replique, que se multiplique y les deseo lo mejor. Gracias. Compartan este video ustedes también, todos compartiendo. Y si tú tienes un emprendimiento y quieres ser parte de nuestro programa, escríbenos
déjanos un mensaje interno en Facebook o en Instagram y nosotros te contactaremos prontamente. Yo, por mientras, me despido dándole las gracias también a la música suavecita y encantadora de nuestra gran amiga Tania Hoss y a estos dos tremendos emprendedores que hoy día dijeron presente aquí en Portal Puente Alto. ¡Nos vemos! ¡Chao!